Bienvenidos a un nuevo programa de la revista MSP. En esta ocasión hablaremos sobre el síndrome del intestino irritable con la doctora Juliana Suárez, gastroenteróloga experta en salud digestiva y catedrática de la Universidad Javeriana. Doctora, ¿cómo está? Hola María del Mar, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que se estén conectando. Bueno, doctora, sabemos que el síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal, el cual presenta dolor y alteraciones en el intestino. Quisiéramos saber cuál es la fisiopatología de esta condición. Bueno, el síndrome de intestino irritable es muy frecuente, primero que todo, afecta alrededor del 20% de la población mundial. Creemos que hay 1 billón de personas afectadas en el mundo. Y cuando me preguntas sobre la fisiopatología, pues te tengo que decir que todavía es materia de gran investigación. No sabemos exactamente qué lo produce, sí sabemos que hay unos factores que están jugando. Para que las personas que nos vean nos entiendan muy fácilmente. El sistema digestivo y el cerebro son una pareja que está conversando todo el tiempo, digamos, en armonía. Y de un momento a otro, esa armonía en la comunicación se pierde. Eso es lo que sucede principalmente en el síndrome de intestino irritable. ¿Y por qué se pierde la armonía de la comunicación? Por muchos factores. Uno de ellos son los trastornos en la microbiota intestinal o flora intestinal, que es un tema del que se ha venido hablando mucho. Digamos que estas bacterias que viven en nuestro colon, las bacterias tienen que estar en equilibrio porque ellas participan en la comunicación, en la interfaz de comunicación, son como unos interlocutores y ayudan a que esta conversación sea sana y amigable. Si hay alteraciones en estas bacterias, se pierde la comunicación normal del cerebro y el intestino. El estrés, la ansiedad, el sedentarismo, nuestra alimentación, que cada vez es una alimentación, digamos, más procesada, más llena de grasa, de más azúcar. Todo lo que ha ocurrido de la pandemia nos pone también en riesgo. El alcoholismo, el tabaquismo, todo este tipo de situaciones podrían alterar esa comunicación normal y esto se va a manifestar, como lo acabas de decir, en dos ejes muy importantes: trastornos de movimiento, ¿sí? Y trastornos de sensibilidad. Dolor y cambio en las evacuaciones, dolor abdominal que tiende a repetirse, a ser recurrente, y diarrea o estreñimiento. Qué bueno, doctora, qué buena respuesta. Doctora, queremos saber cuáles son los factores que inciden en que se desarrolle esta condición. ¿Cuáles serían factores de riesgo? Entonces, como te venía diciendo, todo lo que altere esta sana comunicación, las bacterias del colon. Realmente nosotros tenemos microbioma, es decir, tenemos un conjunto de microorganismos desde la punta del pelo hasta la punta del pie, pero hablamos más de las bacterias del colon. Por aquí lo tengo, mira mi modelo de colon, no sé si se alcanza a ver bien allí. El 90% de estas bacterias viven acá en el colon y están cumpliendo muchísimas funciones. Lo que las altere a ellas puede alterar esta comunicación normal entre el cerebro y el intestino. Infecciones que pueden suceder en cualquier momento de la vida, infecciones gastrointestinales, que pueden ser por bacterias, pueden ser por parásitos, pueden ser por virus. Entonces el coronavirus nos podría dejar como secuela un síndrome de intestino irritable. El estrés, que es relativo para cada persona, puede ser un evento muy traumático a temprana edad o puede ser un estrés continuo, ¿sí? Trabajar hasta largas horas, el tráfico, el estar corriendo, el no tener ninguna actividad lúdica para nosotros, ninguna actividad relajante también lo puede desencadenar. La alimentación, como yo les venía comentando, ¿por qué? Hemos cambiado la comida más orgánica, más sana, más natural, más real, por comida, digámoslo de alguna manera, más procesada, comida chatarra, grasas saturadas, embutidos. Consumo excesivo de carnes rojas, consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados, consumo de gaseosas, el cigarrillo, el licor, el sedentarismo, digamos que esos son los factores principales que nos podrían llevar. La predisposición genética es todavía materia de estudio, pero sí vemos con frecuencia que cuando un paciente está afectado y nos podemos mirar su línea familiar, por ahí de pronto el papá o la mamá están afectados de síndrome de intestino irritable o de alguna enfermedad que también es funcional, como el estreñimiento, como la dispepsia, como el reflujo.
Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿será que hay una línea de transmisión genética, pero no hemos podido identificar cuáles son los genes? ¿O será que comparten alteraciones de microbiota porque viven juntos? ¿Qué estamos viendo también? Y esto lo estamos viendo más a raíz de la pandemia. Digamos que evolutivamente el ser humano ha cambiado su forma de vida. Pasamos de una vida que tiene más contacto con la naturaleza a una forma de vida en la cual estamos en cuatro paredes, mucho más con la pandemia, mucho más con la cuarentena, y nuestro microsistema, nuestra microbiota, tiene menos contacto con la naturaleza. Estas bacterias que viven en el colon, ellas son un ecosistema parecido al ecosistema del Amazonas, y necesita estar en contacto con otros ecosistemas. Traducción, nosotros tenemos que estar en contacto con la naturaleza, no podemos estar todo el tiempo entre cuatro paredes de concreto. Eso también favorecería el desarrollo del síndrome de intestino irritable. Bueno, doctora, tenemos entendido que en muchas ocasiones podemos presentar síntomas parecidos a otras patologías. Entonces, queremos saber cómo se pueden diferenciar los dolores del síndrome del intestino irritable con otro tipo de dolores. Lo importante para las personas que nos estén viendo es que el colon irritable se caracteriza por un dolor abdominal que casi siempre es como un cólico. Y no, el paciente no lo puede localizar. Es difícil decir que te duele en un solo punto. El paciente no se puede señalar con un dedo. Casi siempre es todo el abdomen o sectores muy grandes del abdomen. Lado izquierdo, lado derecho, parte baja. Y ese dolor debe ir acompañado de un cambio en la evacuación. El paciente empieza a notar que ya la forma como entra al baño no era la forma como solía entrar, ¿no? Hace deposición diferente, ya sea porque está entrando más veces diarrea o porque está entrando menos veces haciendo evacuaciones incompletas, que sería estreñimiento, aunque también hay otras características que se pueden presentar: dolor después de evacuar o dolor antes de evacuar, sensación todo el tiempo de necesitar entrar al baño, ¿sí? Es como una sensación de urgencia, el paciente no puede aguantar, muchas veces tiene que salir corriendo al baño. Hay otro síntoma también que es muy frecuente en colon irritable, es la alternancia. Un día hay diarrea y otro día hay estreñimiento. Y la sensación de distensión abdominal, que significa inflarse. El paciente de un momento a otro come y se infla. Las mujeres, sobre todo, que son las más afectadas en el síndrome, más o menos por cada tres mujeres afectadas hay uno a dos hombres, lo refieren como a estar embarazadas. Me dicen que estoy embarazada, me confunden y me preguntan que si estoy embarazada, porque esa es la sensación que tienen casi siempre. Qué buena respuesta, doctora. También queremos saber si los pacientes tienen un estilo de vida saludable y disminuyen el estrés. ¿Es posible que esos síntomas mejoren, o sea, que disminuyan en su momento? Claro que sí. Realmente el síndrome de intestino irritable, muchos estudios e investigación alrededor de este tema, lo ven como un trastorno biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Sí están sucediendo algunas cosas a nivel biológico en el sistema digestivo, pero hay un componente que es psicológico y de contexto social en el paciente, siendo realmente la enfermedad una expresión de ausencia de bienestar. Casi siempre lo que vemos son personas que han perdido como el equilibrio de muchas cosas en su vida. Entonces están trabajando mucho, como te decía hace un rato, no duermen bien, ¿sí? Y eso es bien frecuente. El sistema digestivo funciona en ritmo y frecuencia. Necesita los ciclos de sueño, necesita los ciclos de luz de noche y luz de día. Si yo me quedo hasta muy tarde en pantallas todo el tiempo con estos aparatos, no estoy respetando la cronobiología, los ritmos circadianos. Es también una expresión de situaciones de mucho estrés, y lo acabamos de ver en la pandemia. Ya veníamos sometidos a mucho estrés, pero esta situación de ansiedad continua, de sentir que algo va a pasar, puede alterar las respuestas que se producen entre el cerebro y el intestino. El cerebro está en la capacidad de generar respuestas a nivel del intestino, y todo lo hemos vivido en algún momento. En una situación de extremo estrés, hemos tenido un episodio de diarrea
o hemos tenido un episodio de sensación de vacío, de gastritis. Entonces, sí, llevar un estilo de vida que tienda al bienestar puede ayudar. Dormir mejor, no trabajar hasta largas horas, despegarnos un poco de las pantallas porque es demasiada información que tiene que procesar el cerebro. Tener actividades que sean activamente relajantes, yoga, meditación, pintar, nadar, tener contacto con la naturaleza, el ejercicio y la sana alimentación que seguramente tocaremos en unos minutos. Doctora, queremos saber también o profundizar un poco sobre el tema. Entonces, quisiéramos saber cómo se hace un buen diagnóstico de esta enfermedad, es la primera, y qué exámenes deben hacerse para que esto sea adecuado. El síndrome de intestino irritable, entonces, para las personas que nos ven, es dolor abdominal, por un lado, en episodios de crisis, que va acompañado de un cambio en la evacuación. Si esas dos cosas no están presentes, de entrada no podemos decir que estamos ante un síndrome de intestino irritable. Lo vemos con mucha frecuencia, paciente que lleva 15 días de dolor abdominal y ya lo están catalogando como un síndrome de intestino irritable sin que exista el cambio en la defecación, en la evacuación. Entonces, esas dos cosas son dos puntos principales para el diagnóstico. Lo otro es el tiempo. Esto tiene que llevar ya un tiempo mínimo de 6 meses. Yo no puedo hablar de un síndrome de intestino irritable con 15 días de síntomas. Tengo que mirar otras posibilidades. Y los síntomas deben haber empeorado en los últimos 3 meses y estar presente en la forma de crisis por lo menos una vez por semana. Eso en cuanto a tiempo. Nosotros los gastroenterólogos, que somos los especialistas del sistema digestivo, hacemos el diagnóstico con unos parámetros clínicos. No hay una prueba específica que yo te pueda decir, te voy a hacer este examen en materia fecal y te voy a hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Es una condición que es clínica, que se hace el diagnóstico de acuerdo a una evaluación en consulta por historia clínica y examen físico. Porque la particularidad de este trastorno es que los exámenes son completamente normales. Todos los exámenes que se hacen, las endoscopias, las colonoscopias, las ecografías abdominales, los exámenes de sangre, las escanografías. Si yo llego a encontrar alguna alteración en alguno de esos exámenes, pues estaría ante otro diagnóstico. Los exámenes realmente, para que no vaya a haber ningún error en el diagnóstico, se hacen cuando existen signos de alarma o existe una sospecha en la evaluación del especialista de que podría existir otro diagnóstico. Ejemplo, paciente que está sangrando, paciente que está perdiendo peso, que tiene de pronto al examen físico una masa en el abdomen o que tiene en los exámenes, por ejemplo, anemia. A ese paciente, pues, yo puedo tener dentro de los diagnósticos la posibilidad de un síndrome de intestino irritable, pero tengo que evaluar también la posibilidad de un cáncer colorrectal. A ese paciente, por ejemplo, se le hacen estudios. ¿Cuál estudio sería el que se haría? Una colonoscopia total. Entonces, realmente, si yo estoy viendo este programa, alguna persona que me está viendo, los síntomas de los que yo le estoy hablando le suenan en su cabeza, se identifica y dice, sí, es probable que yo tenga estos síntomas que se empeoran muchas veces con alimentos, ¿sí? Se me están presentando síntomas con leche, con frijoles, con comida grasosa, con comida muy condimentada. Yo tengo que consultar y si el especialista lo determina, va a hacer unos estudios que van a descartar patologías como las que acabo de mencionar. Muchas gracias, doctora. Sabemos que el objetivo más importante de una intervención terapéutica es mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo debe ser ese tratamiento para poder lograr que mejore la calidad de vida del paciente? Realmente tocas un punto que es clave porque los pacientes se demoran mucho en consultar. En promedio, esto ya está medido, sobre todo en Estados Unidos, en países donde estudian científicamente más este tema. Un paciente se demora 6 años en consultar por primera vez. En ese tiempo, la calidad de vida se va empobreciendo. ¿Y por qué se empobrece? Porque estos síntomas aparecen en cualquier momento. Entonces, vas de salida para una reunión y te empieza una diarrea con cólico. O te inflas, o no pudiste entrar al baño,
o comes y te enfermas y te toca abandonar esa reunión. Hay pacientes que deben incapacitarse. En promedio, un paciente con colon irritable se incapacita entre 70 a 80 días del año. Entonces, hay pacientes que empiezan a tener problema en su vida laboral. Las poblaciones más afectadas, además, están presentándose en la edad más productiva de sus vidas, entre tercera y cuarta década de la vida. Empiezan a tener problemas en sus relaciones interpersonales, en su vida de pareja, en sus salidas familiares, porque es la persona que no puede comer ciertas cosas porque le caen mal, se presentan síntomas digestivos y el paciente empieza a agotársele su reserva emocional. Empieza a sentir que está perdiendo control de la situación, que no puede predecir qué va a ser su sistema digestivo. En cualquier momento va a ocurrir un dolor, una sensación de inflamación, una diarrea, un episodio severo de estreñimiento. Y esto lo va aislando socialmente. Es lo primero que empieza a ocurrir. Si yo me demoro en consultar, si yo me demoro en buscar ayuda profesional teniendo síndrome intestino irritable, pues estos mecanismos que yo tengo de reserva emocional y de cómo solucionar la situación también se van acabando y llega un momento en que el paciente está supremamente mal y no sale de casa en los casos más severos. En otras situaciones más severas, el paciente se presenta por urgencias con un dolor abdominal muy severo y puede ser operado sin necesidad. Los pacientes muchas veces tienen cirugías que no eran necesarias. Por lo difícil que puede llegar a ser el trastorno, se puede presentar un dolor abdominal muy, muy severo. ¿Cómo puedo yo evitar eso? Consultando tempranamente. Si yo tengo dolor abdominal, si yo estoy empezando a tener dificultad para tolerar ciertos alimentos, si tengo episodios de diarrea y estreñimiento, si estoy viendo cambios en las evacuaciones, tengo que consultar. ¿Qué puedo hacer para empezar a mejorar mi estilo de vida? Si estoy esperando la cita con el especialista en gastroenterología, pues lo que veníamos hablando, empezar a dormir mejor, 8 horas al menos al día, no comer hasta tan tarde, comer entre 6 y 7 de la noche es lo ideal, estarse durmiendo alrededor de 2 a 3 horas después, evitar la comida que sabemos que nos puede generar cambios negativos a nivel de la microbiota, el azúcar refinado, los carbohidratos refinados, los muffins, las torticas, el pan blanco, evitarlo. No digamos que nunca jamás se puede comer, pero sí disminuir el consumo, el licor, el cigarrillo, las carnes procesadas, las grasas saturadas, las frituras, ¿sí? Y toda esta cantidad muchas veces de aditamentos que tiene la comida. A veces hay una intolerancia muy fuerte a los lácteos. Los pacientes están teniendo mucho problema con la leche, los quesos y los yogures. Hay que ir identificando cuáles son las cosas que pudieran estar cayendo mal, preparándome para el momento en que tenga la evaluación con el especialista y yo pueda aportar la mayor cantidad de información. ¿Qué es lo otro que yo puedo empezar a hacer? Organizar mi agenda, ¿sí? Organizar mis tiempos. ¿Hasta qué hora voy a dedicarme a las pantallas? ¿Hasta qué hora voy a estar trabajando? Porque estos trabajos ahora en casa, nos tienen a muchos pacientes en una situación que son las 10 de la noche y el paciente todavía está haciendo trabajos en casa que no sucedía antes de la pandemia. Y tener actividades que sean relajantes dentro de la agenda semanal y ojalá siempre haya espacio para el ejercicio. Bueno, doctora, muy bien. Y también se quiere saber si el síndrome del intestino irritable es curable. Yo pienso que sí, esto es un punto, digamos, de diferencias de opinión dentro de la gastroenterología. Yo creo que sí, soy de la rama de gastroenterólogos que nos dedicamos precisamente a tratar pacientes con este trastorno. Y yo creo que sí, y porque creo que sí se puede curar si damos un manejo integral que recupere el bienestar y vemos el paciente como un ser humano integral, en el que tenemos que manejar todos estos factores, el estrés, la alimentación, el ejercicio y la actividad física. Tenemos que abordar su ansiedad, sus emociones alrededor de las situaciones que se presentan. Y utilizamos medicina moderna porque tenemos muchísimas estrategias para tratar tanto lo que está sucediendo a nivel de esta comunicación como los síntomas,
pues yo puedo llegar a tener un paciente que tiene cura desde diferentes puntos de vista. Algunos pacientes desaparecen y lo vemos en la literatura, está escrito. Es como si pasaran esa temporada de su vida de mayor estrés y los síntomas empiezan a desvanecer. Y lo vemos a veces en las mujeres, a veces en consulta, las pacientes de más edad nos cuentan, yo tuve colon irritable, terminé de criar a mis hijos y se me quitó, ¿sí? Como que se me fue yendo, no sé si el nivel de responsabilidad y estrés desapareció y desapareció. Otros pacientes simplemente lo dicen, sobre todo los que tienen un síndrome de intestino irritable que se relaciona con una infección aguda. Fui a un paseo, me dio una diarrea terrible, tuve colon irritable, hice un tratamiento, desapareció. Y también en otros pacientes que después de un tratamiento integral donde se abordan todos estos aspectos, con el tiempo, paulatinamente los episodios de crisis empiezan a desaparecer. Luego ya tienen una temporada en que están libres de síntomas y de pronto se presente uno que otro momento de crisis con cierta situación o cierto alimento, pero se vuelven expertos en manejar la situación. Entonces, digamos que es una cura también ver que el paciente tiene todas las herramientas para controlar esta relación, porque lo que está sufriendo el paciente realmente es la pérdida del control de su sistema digestivo. El sistema digestivo está teniendo unas respuestas completamente salidas de contexto y el cerebro además está interpretando la situación de una manera todavía más dramática. Entonces, si el paciente logra hacer todo esto y recupera el control de su sistema digestivo, pues en algún momento este síndrome podría desaparecer. La otra razón por la que pienso que es curable, y lo sé, es porque la microbiota intestinal se puede rehabilitar. Las bacterias que viven en el colon pueden sufrir agresiones, pero también están en la capacidad de regenerarse, de multiplicarse y de recuperarse con las estrategias de manejo adecuadas. Bueno, doctora, también quisiéramos saber si existe la posibilidad de que el síndrome del intestino irritable afecte otros órganos del cuerpo. Ah, qué buena pregunta, María del Mar. Sí, y mira que por eso el nombre cambió. Antes hablábamos de, todavía, ¿no? Todavía con los pacientes se utiliza mucho el término colon irritable, pero no se restringe únicamente aquí al colon. Yo puedo tener síntomas en otras partes del sistema digestivo, yo puedo tener reflujo también, puedo tener síntomas de sensibilidad al ácido. Puedo tener síntomas anorrectales, puedo tener molestias a nivel del recto, dolor en el recto, sensación constante de tener que ir al baño. Estos pacientes muchas veces no se despegan del baño, no pueden salir del baño. Y puedo tener lo que llamamos síntomas extradigestivos, que van desde la cabeza hasta los pies. Entonces el paciente puede tener trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, dolor de cabeza, bruxismo, alteraciones de la articulación temporomandibular, dolor de espalda, síndrome de fatiga crónica, se sienten muy cansados, pueden tener también molestias para orinar, dificultad para llevar a cabo la relación sexual, dolores articulares, y son una serie de síntomas que a veces no son muy bien comprendidos, ni por el entorno laboral, ni por el entorno familiar. Ni tampoco por los médicos que abordan por primera vez al paciente. Esto para que las personas que me ven entiendan por qué este síndrome realmente puede llegar a afectar tanto la calidad de vida de quien lo padece, que se requiere atención profesional y personalizada. Son tantos los síntomas que se pueden llegar a presentar que a veces se le dice al paciente que es psicológico. Esto es muy doloroso, decirle a un paciente, no, usted. Lo suyo es psicológico, simplemente cálmese. De alguna manera a veces se le está diciendo al paciente que se está inventando los síntomas, lo cual no es verdad. Los síntomas son reales, son muy comprometedores y pueden alterar profundamente la calidad de vida del paciente. ¿El doctor puede hacer cambios en la dieta del paciente para mejorar este tipo de síndrome? ¿Cuál puede ser la alimentación adecuada para que el paciente se sienta mejor?
Bueno, a los pacientes les empieza a pasar que se puede ver alterada la función de barrera del intestino. El intestino tiene unas uniones muy estrechas y toda esta alimentación de la que venimos hablando, que le hemos llamado como comida chatarra o dieta occidentalizada, y es toda esta comida rápida, procesada, la salchicha, los azúcares, las tortas, las gaseosas, el licor. Todo este tipo de alimentación va alterando la función de la barrera del intestino. El paciente empieza a presentar intolerancias, empieza a ver que hay alimentos que le caen mal. La leche puede ser un disparador, la grasa puede ser un disparador. Esto es individual de paciente a paciente. El café puede ser un disparador, el chocolate, los endulzantes artificiales, las salsas muchas veces, la salsa de tomate, la mayonesa, la salsa soya, las sopas de sobre, ciertos carbohidratos muy pequeños que llamamos nosotros los FODMAPs, y entonces algunas harinas le pueden caer mal, algunas frutas le pueden caer mal, algunos vegetales. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El paciente, cuando no consulta tempranamente, está muy, muy confundido, porque esto sucede, va y viene. Un día una cosa le cae bien, al otro día le cae mal y ya no saben qué comer. Entonces empieza a retirar grupos muy grandes de la alimentación. Muchas veces retira las verduras, retira muchas frutas, retira completamente los lácteos y se queda muy restringido a tres o cuatro cosas. Eso por un tiempo puede ser una opción, pero no es una salida a largo plazo, porque muchas veces se están retirando grupos grandes de alimentación que contienen fibra, y la fibra es el alimento más importante para las bacterias del colon. Con la fibra es con lo que las bacterias protegen la barrera intestinal. Entonces, para las personas que me estén viendo, es bien importante, antes de la consulta de gastroenterología, que ustedes vayan anotando, como en una especie de diario, ¿qué cosas ven ustedes que pudieran estar cayendo mal para mirar posteriormente y de forma individual, considerar retirar por un tiempo algunas? Tratamos de hacerlo de una manera temporal para mejorar los síntomas y la idea es posteriormente, cuando se mejoren los síntomas, el paciente se empiece a sentir mejor, que los alimentos que contienen fibra se puedan reintroducir. Algunas veces no se quitan tantas cosas. La gente a veces piensa que tiene que dejar las lentejas, que tiene que dejar los frijoles, que tiene que dejar todas las verduras. No, porque es de paciente a paciente. Hay pacientes que no toleran los frijoles, hay pacientes que sí. Hay pacientes que no toleran las lentejas, hay pacientes que sí. Entonces, digamos que la alimentación se va a diseñar para cada caso. Pero lo que es general para todos los pacientes de síndrome de intestino irritable es que tienen que evitar las cosas que ya sabemos que pueden alterar la microbiota intestinal, y las vuelvo a repetir: el exceso de grasas saturadas, el exceso de embutidos, el exceso de carbohidratos refinados, las frituras, las cosas de paquete, las cosas que vienen en cajas, las cosas que tienen muchos conservantes, que tienen muchos colorantes artificiales, y hay que tratar de comer de una forma más orgánica y natural. Muy bien, doctora. En vista del confinamiento por el COVID-19, ¿usted cree que esto ha afectado en forma negativa a los pacientes con esta condición? Sí, los ha afectado de muchas formas. Empecemos por decir que quien sufre COVID puede tener como una consecuencia o secuela del COVID un síndrome de intestino irritable, y lo estamos viendo, ¿no? Pacientes que dicen, yo después del COVID empecé a tener diarrea, que yo no tenía, empecé a tener estreñimiento, ya no evacúo completamente, ¿sí? Y yo siempre, siempre les muestro a mis pacientes en redes sociales la plastilina, porque a veces es muy difícil identificarlo. Pasé de hacer una deposición completa a ver solamente deposiciones así, puede que sean todos los días, pero es una deposición que es más escasa, ¿sí? O empezar a presentar distensión abdominal, que es la sensación de estar inflado, lleno de gas, como un balón a punto de estallar.
Entonces, eso es lo primero. COVID puede dejar dentro de las secuelas un síndrome de intestino irritable porque altera la microbiota intestinal y altera la barrera intestinal de la que venimos hablando. Por otro lado, la situación de estrés en la que nos tiene pues toda la situación, sobre todo al principio de la pandemia, el confinamiento, las cuarentenas estrictas, hicieron que los síntomas que de pronto el paciente traía controlados, de un momento a otro cayeran en crisis. Lo otro que empezó a suceder también es más estrés y la familia opinando sobre los síntomas, porque los estaban viendo con mayor frecuencia. ¿Por qué le está cayendo la comida mal? Otra vez usted va a entrar al baño, pero ¿qué hubo que no sale del baño? ¿Pero qué es lo que pasa? Entonces, si yo normalmente tengo un sofá que digamos tiene un defecto o tiene un daño en la tela y estoy saliendo de mi casa todo el tiempo, pues lo veo, pero no estoy tan preocupada por el daño que tiene el sofá. Cuando me ponen en una situación de cuarentena, yo estoy todo el día viendo el problema. Eso hace que la interpretación cerebral de los síntomas aumente. Entonces, sí vimos un aumento de consultas por síndrome de intestino irritable. Esto es un problema de salud pública a nivel mundial. Hay 1 billón de personas afectadas en el mundo. 20% de personas, de 10 personas, 2 tienen síndrome de intestino irritable. Si además no me estoy moviendo, no hay actividad física y estamos comiendo comida chatarra, pues esto es como se juntan todos los factores de los que venimos hablando para que se presente el síndrome de intestino irritable. Porque algunas personas pues empezaron a cocinar sanamente dentro de la cuarentena, pero también vimos el extremo opuesto, aumento de consumo de comida procesada, de comida congelada, de productos de panadería refinada. Entonces eso también es un factor de riesgo. Doctora Juliana Suárez, sabemos que muchas personas por la desinformación empiezan a generar alrededor de este tema mitos. ¿Cree usted que existen y cuáles son? Sí, vemos, como yo te decía hace un rato, una demora muy grande en la primera consulta. Más que mitos, a veces hay una barrera de comunicación. Estos síntomas a veces se viven en soledad. Es difícil siquiera verbalizar que uno está sintiendo que no se puede despegar del baño, que tiene una diarrea explosiva, que tiene temor de salir de su casa, que a última hora decide no salir a una reunión y tiene que llamar a decir que no va a ir. Vivir con un síndrome de intestino irritable puede ser parecido a vivir con un trastorno depresivo mayor o ser peor que vivir con una diabetes, para que las personas que me ven me entiendan. Entonces, no se genera muchas veces empatía de las demás personas alrededor de esto y el trastorno se vive en silencio. El paciente calla los síntomas, no quiere que nadie sepa. Eso solito hace que se demore la primera consulta. Y los mitos muchas veces hacen que las personas pues busquen remedios que no son efectivos. Entonces, que voy a usar agua con limón, que voy a tomar bicarbonato, que voy a tomar vinagre, que voy a utilizar sábila. Nada de eso es tratamiento a largo plazo para el síndrome de intestino irritable. Aquí hay que hacer un trabajo integral donde uno de los aspectos más importantes es detectar cuál es el trastorno que ocurrió a nivel de la microbiota intestinal, de las bacterias que viven en el colon, y empezar un proceso de recuperación. Manejar los síntomas que son los que tienen jaque al paciente, empezar a recuperar la alimentación, incluir ejercicio, incluir actividades relajantes y incentivar al paciente a que busque bienestar en su vida, porque si tiene bienestar, si duerme bien, si mejora sus horarios laborales, todas las piezas empezarán a encajar y se podrá dar una recuperación. Y ya para finalizar, ¿cómo se puede prevenir el síndrome del intestino irritable? Qué buena pregunta, esa me encanta. Yo pienso que entendiendo el papel fundamental que tiene el sistema digestivo en nuestra vida, el sistema digestivo y la microbiota intestinal, que son estas bacterias que viven en el colon, son un centro de comando. No solamente controlan el funcionamiento
del sistema digestivo, que podamos comer, que podamos tener digestión. El sistema digestivo tiene que ver con las emociones también, controla en gran medida nuestros estados de ánimo, controla la salud de nuestra piel, controla nuestra salud hormonal. En las mujeres tiene mucho que ver con nuestro sistema ginecológico, controla parte de nuestro metabolismo, nuestro peso, controla todo nuestro estado de salud con respecto a carbohidratos, lípidos, nuestra salud cerebral, nuestra salud articular. Yo podría quedarme aquí hablando de todas las áreas en las que interviene el sistema digestivo en el ser humano como un todo. Si nosotros empezamos a entender el papel primordial que tiene nuestra salud, el sistema digestivo, vamos a ser más conscientes de cuidarlo, de alimentarnos mejor, de tomar más agua, tomar por lo menos 2 litros de agua al día, de incluir más plantas en la alimentación porque son el alimento favorito de la microbiota intestinal, más frutas, más verduras, más leguminosas, más pepas, más granos, más cereales, más semillas, más nueces, de hacer ejercicio. No hay ninguna excusa en nuestra casa, 20 minutos de ejercicio, de hacer más yoga, de hacer más meditación, más actividades relajantes y de controlar mejor el estrés, dormir mucho mejor. Si nosotros entendemos todos estos aspectos, nuestro sistema digestivo va a estar en una función mejor para que podamos tener una vida más tranquila y más saludable. Doctora, otra cosa que queremos saber es cuál es el papel del sistema digestivo. Ah, como te venía diciendo, el sistema digestivo, nosotros a diferencia de las bacterias tienen todo dado, ¿no? La bacteria tiene nada en un caldito, nada en un caldito donde los alimentos están allí. Nosotros lo tenemos un poco más difícil. Nosotros tenemos que convertir las macromoléculas, un almuerzo completo, lo tenemos que convertir en ese caldito para que llegue a través de la sangre a cada una de nuestras células y la pueda alimentar. Entonces, ese es el papel del sistema digestivo. Es una fábrica que tiene la tarea de triturar el alimento. Empieza aquí, en la masticación, empieza en el aparato masticatorio, pasa por el esófago, lo transporta, llega a la mitad donde está estómago, intestino delgado, se produce toda la digestión con las enzimas digestivas, desdoblamos todos estos alimentos, lo volvemos líquido hasta alimentar cada una de nuestras células y al final el colon, que es este grandioso órgano, lo que hace es un punto de chequeo, absorbe todo lo que considere que se debe salvar en el punto final y desechar lo que no vamos a utilizar, desechar las sustancias tóxicas. Ese es realmente el papel fundamental que tiene el sistema digestivo y, como te decía hace un rato, intervenir en la salud de muchos otros sistemas como un centro de comando en general. Bueno, doctora, muchas gracias por asistir a esta entrevista y a todos los que estuvieron conectados con nosotros. No, muchísimas gracias, María del Mar, a ti y a Medicina y Salud Pública por esta invitación, a todas las personas que se conectaron. Mil y mil gracias por estar allí con nosotros y por tener tanto interés en la salud digestiva. Gracias. Y recuerden que para más información visitar www.medicinaysaludpublica.com. Nos vemos pronto.